Hola de nuevo y bueno, ya casi les presento la puntadita un poquito más de cerca y se los pongo a modelar por ahí. Pero bueno, he gastado para este talla mediana y ustedes vieron el largo en la foto de portada que tiene ese kimono o blazer que he hecho, ¿verdad? Estos vienen en madejitas pequeñitas. Yo he comprado cuatro. Bueno, yo compré cuatro, así un paquete de cuatro para hacer algún proyecto y salió este, muy bonito. Tonos diferentes, este viene en más cantidad, viene más del doble. Si lo ven por ahí, este lo compré en Walmart, muy barato. Y cuando yo me refiero a barato, es como $3, ¿verdad? Este tiene bastante, este tiene 1000 yardas, 914 metros, casi sale uno de estos. Y estos sí, estos son los que he utilizado de esta compañía. Si lo conocen, vale la pena, es 100% algodón. Mercerizado, muy bonito y livianísimo. Vea qué tono más precioso es este y vea, menos de $3, es bien rendidor, tiene un tono preciosísimo. Vamos a ver qué otro proyecto hacemos con este delgadito. Yo he utilizado este, pero vean este, ese es el papá, como dice mi bebé. Este ha costado casi $15, pero tiene más del doble, o sea, podría salir dos de estos. Uno para mí y otro para regalar. Muy bonito. Vamos a ver qué proyecto hacemos con este. Sí, valen la pena. Son algodón. Todos son mercerizados. Muy bonitos estos hilitos. Y bueno, yo mucho del video voy a tejer con este ganchito. Es el mismo. De último me van a ver con este porque me compré este. Que de verdad quería hablarles un poquito de este. Más que todo para las novatas. Porque sí, cuando utilizamos un ganchito grande como este, pues la mano no se cansa tanto. Pero cuando utilizamos hilo delgado, valen la pena esos ganchitos, que sí descansa la mano mucho más. Así que bueno, ganchito de 1.5, este es el mismo que voy a utilizar porque mayoría del video ya lo había firmado. Ganchitos, tijerita y todo eso. Bueno, aquí les presento la puntadita. Este no le he puesto botón, pero pueden ponerle botoncito o un brochecito, como sea. Este lo he comenzado con un canesú, lo que les encanta, ¿verdad? Que lo tejemos prácticamente en una sola pieza, bueno, en una sola pieza y luego continuamos las mangas con la misma puntada todo. Yo lo hubiese querido manga larga, pero las cuatro madejitas no me dieron para hacerlo manga larga. Pero así está bonito. Es un tipo de manguita muy bonita. Como les repito, es un tipo de tejido de arriba hacia abajo. Todo, todo, todo el largo que ustedes quieran. Si quieren, lo dejan como un topsito, bolerito, muy cortito así, muy bonito. Ya se los había hecho un hilo de 3, ¿verdad? Y 3.5. Ha gustado muchísimo, pero me han pedido que lo hagan hilo delgadito. Que de verdad es como tener una prenda de encaje, poco peso, pero da ese calorcito y ese toquecito bonito. Ahí se los pongo a modelar. Vean qué belleza como se ve modelando. Lindísimo. Muy elegante, lo acomodamos ahí con un pantalón un poco más brillante para la tarde-noche o un pantalón más opaco para cualquier momento. Así que mis amores, ahora sí, con esto comenzamos. Bueno, para este proyectito, entonces un ganchito de 1, 1.5, hilo de 1, 1.5. Para esto vamos a hacer entonces 160 cadenas. ¿Ven? 160 cadenas. Aquí tenemos ya 3, 4, 5, 6 y así hasta 160 cadenas por ser múltiplos de 10. Y en la que venimos, o sea, ya comenzando la puntada, es cuando les comienzo a marcar. Bueno, aquí tengo 160 cadenas igual a 67 centímetros. Se los pongo en pantalla siempre. Y pulgadas 26, un aproximado. ¿Okay? Entonces ya vamos a necesitar las marquitas. Ahora sí, y yo, como son tan chiquititas y ya vamos a ir haciendo el trabajo, siempre dejo un poquito más por ser abierto. Si era cerrado, pues hay que hacerlo exacto y contarlo 100 veces, ¿verdad? Entonces aquí ponemos la uña y hacemos aquí 1, 2, 3, 4. Por seguridad, para no soltar después. Esto es algo mío. Aquí vamos a subir 1, 2, 3 cadenitas, que es lo que sube un punto alto. Y nos vamos en donde tenemos la uña.
y hacemos aquí un punto alto. Estos siempre van a quedar juntitos. Es tan delgadito que el marcador hace peso, pero bueno, vamos a hacer aquí 1, 2, 3, 4 cadenitas y avanzamos 1, 2, 3 y en la 4 hacemos un punto bajo. Ahora 1, 2, 3 cadenitas y solo avanzamos una cadenita. Vamos a la siguiente. En esta burbujita va un abanico. 1, 2, 3, 4. Pasamos el hilo y 1, 2, 3 en la 4, 2 puntos altos. Y de nuevo 1, 2, 3, 4. Volvemos a repetir otra vez. 1, 2, 3 en el 4. Hacemos una burbujita. Un, dos, tres puntitos y saltamos una cadenita. Vamos al siguiente. En el caso, no quiero que se confundan, pero en el caso de la tallita que estoy haciendo para mi hija, aquí pongo el marcador. Solo queda un motivo, solo queda un abaniquito en el frente, solo uno. Ya aquí marco la esquina con los 15 puntos. ¿Ven? Pero en el caso de nosotras, gastamos uno más. A ver, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 en el 4. 2 puntos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 en el 4. Hacemos la segunda. No, y aquí gastamos 20 puntos. Yo estoy perdida. Aquí tengo un abanico que sería aquí en esta de 3 y aquí tengo el siguiente. Nos quedan dos abaniquitos en el frente. Aquí va ya el aumento. 1, 2, 3, 4 y 5. Son 5. Aquí van 15 puntos. Saltamos un punto, vamos al siguiente. Eso es igual en la parte de abajo, pero este, aquí estamos separando el frente izquierdo y ya vamos a hacer el brazo izquierdo de una vez. En el brazo izquierdo nos quedan la misma cantidad, dos motivos, o sea, gastamos 20 puntos también. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 en el 4. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres en el 4. Ven qué fácil de recordar, ¿verdad? 1, 2, 3. Saltamos un punto, vamos aquí. Y aquí gastamos los primeros 10 puntos en el brazo y ahora vamos a gastar los otros 10. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 en el 4. 2 puntos. 1, 2, 3, 4. Y aquí volvemos a repetir. 1, 2, 3. Saltamos un punto, vamos al siguiente. 1, 2, 3, 4. Hacemos 2 puntos. Estos siempre van a ir juntos. Y aquí tenemos en el brazo, no contando la esquina, por supuesto, sino que quedan así, ¿verdad? Estos 2 puntos y estos 2 puntos. Y en el medio queda esta. Aquí también la otra. ¿Ven? Ya tenemos los dos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y aquí volvemos a hacer la esquina.
1, 2, 3, 4, 5. Esta es la única variante en la esquina. Saltamos igualmente un puntito y ponemos aquí la marquita para la espalda, que se las voy a poner fucsia. ¿Okay? Estos son los bracitos y el frente. Y aquí ahora en la espalda tenemos 40 puntos. Entonces, fácil, nos quedan 44 motivos. 40 puntos, nos quedan 40 motivos. 20 puntos, nos quedan 2, porque se gastan 20 puntos en 2. Este es uno de aquí a aquí y de aquí a aquí otro. 20. Vamos a repetir en la espalda entonces lo mismo hasta gastar los 40 puntos. Aquí en el 4, estos puntitos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. En el 4, la primera para abanico de la espalda. 1, 2, 3, 4. Y así vamos a gastar 40 puntos. Ya casi nos vemos en la esquinita para marcar. Bueno, ya estoy para hacer la separación de la espalda. Aquí va a quedar 1, 2, 3, 4 motivos. Así nos van a quedar a todas. Así que igualmente 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. En el 4 hacemos el aumento de 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4 y 5. No vamos al mismo punto, avanzamos una cadena, vamos a la siguiente. Y aquí marcamos la última de la parte de la espalda, que nos quedan dos, así, digamos, dos fucsias, se los pongo así por separado. Luego continuamos el otro brazo, que sería el brazo derecho. 1, 2, 3, 4. En este caso ya tenemos que hacer los puntos altos. 1, 2, 3 en el 4. No me gusta tomar una hebra, a ver, sino que dos para que me quede más, más fuertecito ahí, más fuerte. Okay. 1, 2, 3, 4. Y aquí vamos a gastar los 20 puntos del brazo derecho. 1, 2, 3. En el 4. Un, dos, tres, cuatro. Aquí siempre van dos puntos. ¿Bien? 1, 2, 3, 4. Y aquí les llego ya. 1, 2, 3, 4. Ya gastamos en el brazo derecho los 20 puntos. 1, 2, 3, 4. Y aquí volvemos a hacer separación. 1, 2, 3. En el 4 repetimos de nuevo la separación. 1, 2, 3, 4, 5. Saltamos un punto y vamos así. Bien. Entonces en el brazo nos vuelven a quedar estos dos, este y este. El brazo derecho en este caso. Y aquí voy a ir terminar el frente entonces ya igual. 1, 2, 3, 4. 4, 2 puntos altos. El inicio siempre es así. Para que puedan comprender y hacer un inicio correcto, ¿verdad? Y ya después continuar la puntada que se repite. Muy rápido.
Un, dos, tres, cuatro. Aquí llego a la última. Un, dos, tres, cuatro. Y un, dos, tres en el cuatro. Y me han sobrado aquí estas cadenitas. Porque recuerda que yo les hice más por seguridad. Y me han sobrado una, dos, tres y cuatro cadenitas. Bueno, mejor que sobren que no que falten, ¿verdad? Estas quedan así. Ahora volteo el tejido. Bien, terminamos. Volteo el tejido aquí y entro en estos dos puntitos. Y aquí hacemos que me quedó muy suelto. Un punto bajo. Un, dos. Y entramos de nuevo aquí. ¿Ok? Ahora, ya casi se los presento ahí en abajo. ¿Ok? Aquí vamos a hacer una, dos cadenitas, venga, y vamos aquí. Ya comenzamos la 1. Esta es la 1. Una cadenita y vamos a entrar a este de 3 que hicimos aquí con 7 puntos. Si lo quieren hacer de 3 sacadas, está bien, también. 7 puntos altos aquí. Aquí tenemos 3, 6 y 7, igual una cadenita. ¿Por qué digo igual? Porque aquí para entrar es una cadenita. Para salir también es una cadenita. Y para ir a los dos puntos que van juntos, dos cadenitas. Y dos puntos, igual. Una, dos, bajamos. Una cadenita. Y volvemos a rellenar este con 7 puntos otra vez. Aquí tenemos el número 7, una cadenita y volvemos a bajar. Dos cadenitas y otra vez estos dos puntos. Vea, ya estamos llegando al aumento. Una, dos. Bajamos aquí. Una. Y llegamos a la marquita. Aquí van 15 puntos, no 7. 15. Uno. Dos. Aquí tengo el punto número 15. Igualmente, todo lo demás es igual. Una cadena, bajamos aquí. Un, dos. Y estos dos puntitos que van así. Entonces tenemos, vamos a ver si se nota ahí alguito. Tenemos este frente. Tenemos aquí un abaniquito, dos y el del aumento. Se puede notar la diferencia, ¿verdad? Sí. Y aquí tenemos que hacer igualmente que aquí, 2 aquí en la espalda, 4, 2 y 2 de nuevo. Y quedamos así. Bueno, le voy a dar la vueltita entonces, que en cada esquina va a ser lo mismo. En cada marcador van a ser 15 puntos. Bueno, ven qué bonito. Entonces, un abanico de 15 puntos en cada esquina. Y
En el brazo nos van a quedar dos abaniquitos, frente 2, 4 en la espalda, igual repetimos 2. Entonces aquí se los voy a recordar un poquitín para llegar a la esquina, en caso de que se haya ahí confundido o distraída en otra cosa. ¿Okay? Entonces para llegar al abanico grande, 1, 2, igualmente bajamos aquí. Y aquí tenemos el abanico esperando, una cadenita, y comenzamos el abanicote de 15 puntos aquí. Así continuamos. Aquí tenemos 14 y 15 puntos. Ve hasta que queda como surcido. Y ya damos la esquina. Igualmente, una cadenita, dos para salir y entramos a estos dos puntitos y volvemos a repetir. Lo mismo en la esquina, la última que nos falta. Dos cadenitas, una cadenita y rellenamos en este caso 7 puntos aquí. ¿Ven? Entonces él nos hace aquí la esquina obligada. ¿Bien? Estas son las esquinitas que estamos haciendo. Ya aquí estoy adelantadita con mi bebé porque ahí lo llevo entre tiempos. 15 abanicos, 15 puntos y después esta, después así lo demás. Y mi bebé, ve qué cosa más preciosa, mi amor. Y aquí, estos ya son los aumentos. A ella le queda solo uno. En mi caso, para los brazos, 2. O para nosotros las mamás. Entonces, ya terminamos ahí. Para el frente, igual 2 abanicos. 1, 2, 1, 2. Vean qué bonito nos queda. Y el puntito de final que nos queda junto aquí. Entonces, estamos en final de la 2 e inicio de la 3. 1, 2. Y aquí tenemos que buscar este puntito alto. Y el puntito de cadena. Seguido, seguido, seguido ahí. O lo entran como los demás. Pero yo quiero dejarlo aquí como más fijo. ¿Ok? Volteamos el tejido. Entramos aquí. Punto bajo. 1, 2. Y entramos en el puntito de nuevo. Si lo quieren dejar así. Este es por ser el de cadena que quedaría extraño si lo metemos completo. Ok. Aquí solamente es así. Una cadenita, vamos a quitarle que nos quede buena luz, una cadenita y no hacemos nada aquí. Vamos hasta el primer punto y aquí sacamos una vez, lazamos, lazamos, sacamos de nuevo, lazamos y sacamos de nuevo. 3 veces, ahora. Cerramos juntos. 1, 2 cadenitas. Saltamos un puntito. Vamos al siguiente. De uno por medio. Esta es más fácil. La número 3 es más fácil. Y es la última. Ya después montamos base para repetir de nuevo. Ya esta es la última en el sentido de esta parte aquí, la puntada, ¿verdad? En las esquinas, por supuesto, tenemos que ver todo uno a uno cada paso. Y en el último punto, que no se confundan con este que es la cadena, sino que los 7 puntos que están dentro, así. Ahora, solo una cadenita. Y vamos a los que están aquí, que yo los nombro gemelos. Pues ellos siempre van a ir a estar juntitos, ahí, así. Una cadenita y volvemos a repetir. Esto es igual para todas.
para todas. Ya nos vemos en la esquina en un momentito. Nos vemos aquí, que va a ser lo mismo. Lo que pasa es que aquí van a quedar mucho más cantidad de piñitas. Aquí quedan 4 y en la esquina creo que nos quedan 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 8 piñitas en la esquina. Estas. Pero lo demás todo es igual. 1, 2, una cadenita, vamos a la siguiente y así. Una cadenita para salir, que no se les olvide, y estos dos puntos, una cadenita, y ahora vamos al abanicote grande en el que nos quedan 8 piñitas y no 4 como esa. ¿Ven? Mucho más. Entonces vamos a rodear esta. Un, dos, vamos a la siguiente. Este punto de 3 sacadas queda bonito, es un poquito más lento. El de mi bebé lo llevo de 3 sacadas. Este. ¿Ven? Queda un poquitito más alto, pero igual bonito. Dos cadenitas y en el último, y aquí nos queda el número 8. Igualmente una cadenita y continuamos. En cada esquina lo mismo y en los pequeñitos nos quedan 7. Esta es igual. Nada más que como tenemos más puntos, más quedan, ¿verdad? Ya aquí estoy terminando. Del otro lado me faltan estos dos. Ya para terminar la número 3 y la número 4 y la 5 son las bases para montar de nuevo la misma puntada. Vean qué bonito que se aprecia aquí en la espalda y ahora sí se entienden, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2 y 2 en el parte del frente. Y ya estamos para comenzar la número 4, que es muy fácil. Bueno, llegamos aquí a la parte final, dos puntitos, damos la vuelta al tejido, un, dos y volvemos. Esto de aquí siempre es lo mismo. Y en la número 4 bajamos así, un, dos cadenitas. Y venimos en el medio de ellas dos, no aquí. Aquí, punto bajo, 1, 2, 3. Del otro lado, 1, 2, 3. Del otro lado. Y 1, 2 para ir a los gemelos. Y... un, dos y volvemos a entrar aquí. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos. Cadenitas y aquí otra vez. Y ya estamos llegando a la parte de la esquina. Un, dos. ¿Qué es la diferencia con la parte de la esquina? Ninguna, simplemente que nos van a quedar más arquitos. 1, 2, 3.
Aquí llegamos a la última. Y entonces en la esquina nos estarían quedando 1, 2, 3, 4, 5, 6 arquitos. 1, 2, 1, 2. En este medio, en un momento vamos a marcar para hacer una abertura que va ahí. En las esquinas sí les tengo que repetir varias veces para poder hacer el aumento y quedar para todas las tallas. ¿Ven? Bueno, entonces de esto se trata. La número 4, la número 5 aún es más fácil. La número 6 sería otra vez los abanicos. Se vuelven a repetir otra vez. Bueno, aquí estoy en final de la 4, entonces dos cadenitas y entramos a los últimos dos puntitos. 1, 2, volteamos el tejido, entramos aquí, punto bajo, 1, 2, y esta es más fácil aún, 1, 2, 3, 4, damos la vueltita y vamos a entrar a la primera de arquitos, así, 1, 2, 3, a la segunda de arquito completo y 1, 2, 3, 4 y nos vamos. Ya aquí salimos. A veces hacen ruidillos así tan extraños. ¿Ven? Esto así. 4, 4 y esta que es la base para volver a montar esta. ¿Ven qué bien? Entonces, de nuevo, 1, 2, 3, 4. Primera, no esta, sino que la primera de arquito. 1, 2, 3. Y volvemos a repetir lo mismo. 1, 2, 3, 4. Y entramos a la grande, que no hay ninguna variante en este momento. 1, 2, 3, 4. A la primera. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Simplemente que nos quedan más arquitos. 1, 2, 3. Ahí tengo una marca. 1, 2, 3. Y aquí en la última no hacemos nada. 1, 2, 3, 4. Y entramos aquí mismo. Y volvemos a repetir lo mismo. ¿Ven? Bueno, ¿por qué les tengo esta marca aquí? Porque vamos a en el futuro hacer dos abaniquitos en las basecitas, igual que todos los demás. Cada uno lleva un abaniquito, pero aquí en este de aumentos lleva dos. Y en el centro montamos este de cuatro puntitos, como si fuese este. Ya van a ver qué lindo el desarrollo. Así que así les voy a continuar toda la vueltita, que ya venimos en un momentito, especialmente para las esquinas. Continuamos entonces. Así. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Mientras tanto pueden comentar, compartirlo con las compañeras, los grupos. Muchísimas gracias a las que lo comparten en los grupos. Eso es muy importante para que el proyecto crezca y hacer más cositas. ¿Ven? Así vamos. Muchísimas gracias. 1, 2, 3, 4 y continuamos repitiendo esto mismo, que es muy fácil. Bueno, final de la 5. 1, 2, 3, 4. En la 5, 1, 2, 3, 4, igual que como comenzamos, igual, igual.
Y la 6 se repite, excepto en la esquina. En las esquinas. 1, 2. Aquí recuerdan la 2. 1, 2. Aquí les refresco un poquitín. Vamos aquí. Una cadenita y entramos aquí y hacemos un abanico de 7. 1, 2. Aquí tenemos el número 7, una cadenita, volvemos, bajamos aquí, dos cadenitas y es que esta se está repitiendo, ¿sí? Esta se está repitiendo, pero nos vemos aquí. Voy a venir aquí. Aquí me queda un abanico. Igual. Y aquí nos vemos, que es algo simple. Simplemente que vamos a comenzar a hacer la abertura para ya meter otro abanico en el futuro en el centro. Ok. Nos vemos ahí un momento. Bueno, aquí se los pongo bien de cerca. Vea qué grandota. La cámara la acerqué bien. Así que bien. Aquí tenemos estos dos y aquí estoy por terminar este siguiente. Tercero en esta esquina y tenemos así 6 y 7 puntos igual, una cadenita y bajamos aquí al siguiente arquito. Estoy ocupando un arquito del abanico grandote, ¿ven? Ahora, en donde está la marquita, que la vamos a ir a poner, vamos a hacer igualmente una, dos cadenitas y vamos aquí. En donde está la marquita vamos a hacer dos puntos. Me disculpan con esto porque a veces me sale bien, a veces no. Depende cómo yo vea la cámara. ¿Ven? Dos puntos. Aquí solo vamos a dejar una cadenita y vamos aquí. Y volvemos a repetir dos puntos. ¿Ven? Ahora, un, dos puntos y bajamos en el siguiente abaniquito. Una cadenita y el último arquito. En este último arquito nos vuelven a quedar el abaniquito de 7 puntos. Aquí tenemos 3. Y aquí tenemos el número 7, una cadena y bajamos aquí, 1, 2 y volvemos ya otra vez a salir y quedar igual, 1, 2, es que sí, ya esa se repite, ¿verdad? Una cadenita y volvemos a rellenar los arquitos con 7 puntos. A ponérselo aquí de cerca, entonces nos queda así. Este aumento en la esquina va final de las 6. Vean qué bonito que se ve ya, precioso, cómo forma las esquinitas y todo. Vean qué bonito y vale la pena mucho, mucho. Una cadenita, entramos aquí, dos igualmente. Esta partecita siempre va a ser la misma. Damos la vueltita. Y ahora recuerden, una cadenita y formamos las piñitas. Un, dos. Saltamos un puntito, vamos al siguiente. Y aquí llegamos al último puntito. Un, dos cadenitas y aquí en el último
la piñita número 4. Siempre quedan 4. Esta ya la estamos repitiendo. Una cadenita y estos dos de siempre. Y nos vemos en la esquinita de la marca verde. ¿Ok? En un momentito. Por aquí. Llegamos por aquí. Aquí la variante es una cadena más. Esto es. Pero vamos a vernos ahí. Aquí llegamos casi al último puntito. La misma piñita número 4. Ya ahora no tenemos los abanicos grandes. Y aquí una cadenita. Y vamos aquí. Vamos a entrar. Disculpe. Donde tenemos los aumentos, ¿verdad? Vamos aquí y lo tratamos igual. Esos dos puntos. Dos puntos. Ahora una, dos. Esta es la variante. Vamos del otro lado. Y hacemos dos puntos también. Estamos desarrollando los gemelos, digámosle así, como estos. De aquí. Y de nuevo una cadenita y volvemos a repetir. A veces es mejor enseñado que explicado y sin muestra, ¿verdad? Entonces mejor así. Dos cadenitas. Incluso a veces dura menos tiempo uno haciendo el clic que explicando después. Entonces de eso se trata. Un, dos. La esquina en la vuelta número 7, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En la vuelta número 7 estamos repitiendo, excepto las esquinas. Una cadenita y entramos aquí. Así. ¿Ven? Ya van formando bien, bien bonita la esquina. Continuamos así en cada esquina y repitiendo lo mismo que ya vimos antes aquí. Voy, me regreso y nos volvemos a ver como por aquí, que ya lo demás ya lo sabemos, ¿verdad? Pero yo lo puedo recordar un poquitín. Bueno, final de las 7. Vean qué belleza, qué belleza. Aquí nos quedan estos dos. Y aquí nos abrimos con 3. Y ya casi les muestro uno que les tengo hecho. Y ya está el tutorial, pero en hilo mayor, en hilo más grande. Y me han pedido en hilito así, delgadito. Bueno, entonces aquí terminamos con los dos puntitos últimos. Damos la vuelta al tejido. Punto bajo, 1, 2. Y les recuerdo este un momentito. 1, 2. Cuando estamos con las piñitas, el que sigue es el de 2. 1, 2, 3. Un, dos, tres. Un, dos, para salir. Y aquí con los compañeros que van siempre juntos. 1, 2 y volvemos a repetir. Bueno, nos vemos aquí en un momentito, que la variante de verdad es una cadena más. Aquí 1, 2, luego 3, luego 4 y así. Bueno, ya comenzamos a montar la, cuando tiene 4, comenzamos a montar el abaniquito de nuevo. Aquí les llego para la partecita del centro, en donde estamos haciendo una base para montar de nuevo un abanico de 15, si es necesario, o de 7. ¿Ok? Aquí estamos, 1, 2, llegamos a ellos, 2 puntos, 1, 2, 3. Va el orden así, 1, 2 y ahora 3. Luego 4, 1, 2 y continuamos, 1, 2, 3, esta que ya sabemos. Quiero que lo hagan, que tomen una foto, que se pongan a modelar ahí todas hermosas
Gracias a las que ponen a modelar hasta con el marido. ¡Ay, qué belleza! El marido se pone también a modelar con ellas. ¡Qué lindo! Muchísimas gracias y saludos también para esos maridos que están ahí apoyando y haciendo el vacilón, como decimos, ¿eh? Vean qué bonito. Este ganchito se me zafa. Vean qué belleza esa esquinita, cómo se va formando ahí. Ya lo que les dije y que les voy a mostrar. Este ya está el paso a paso, aunque yo lo hice en verde jade. Ya muchas lo conocen. Y está dedicado a Natalia, quien fue la que pidió este. Vean qué vacilón, como digo yo. Vean qué chistosito, qué bonito, cómo desarrollamos. Este lo he hecho para una talla extra grande en hilo de 3.5 o 4. Este es bambú. Este es la misma talla que de mi bebé. Mismo, disculpen, la misma talla. Misma cantidad de puntos, 100 cadenas. Pero como es un hilo mayor, vean qué bonito. Aquí de un abanico salen dos, que ya lo hicimos, ¿verdad? Hacemos este desarrollo y volví a montar un abanicote de 17. Y se volvieron a repetir y volvieron otra vez a salir hasta convertirse de uno, de un abanico, en 5. De una así, abanico, llamémosle así, a 5. Vean, de aquí se desarrolla, desarrolla. 1, 2, 3, 4. Aquí, para sacar la sisa. 1, 2, 3, 4, 5. Eso es lo que le quería decir. Y ya llegamos a la sisa. Esta es una talla extra grande, con las 100 cadenitas, mismo que la de mi bebé. Y la que estamos haciendo, 160 cadenas. ¿Ven? Esto. Por ser un hilito así como de encaje, como de bordado. ¿Ok? Bueno, en cada esquina repetimos lo mismo, aunque yo tal, en esta no tengo marca, pero en cada esquina se repite lo mismo. Mismo, mismo. Continuamos. Bueno, aquí llego y les repito de nuevo, no cuesta nada, como les repito, no cuesta nada. Un, dos cadenitas, terminamos en esta que va así. Y rellenamos igualmente aquí dos puntitos. Volteamos. Y aquí van 4. 1, 2, 3, 4. Un poco más rápido porque los estoy repitiendo como para refrescar un poquitín si no conocen la puntada. 4 de nuevo y ya estamos dejando ahí la base. 1, 2, 3, 4. Aquí llegamos a esta partecita. ¿Ven? Aquí llegamos y hacemos igualmente dos puntos saliendo con 4 cadenitas. Y aquí, ¿verdad? 1, 2, 3 y ahora 4. 1, 2, 3, 4. No ajustadas, no apretadas, que no se vaya a estresar la esquina. Y aquí hacemos de nuevo los dos puntitos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Y continuamos esta que ya conocemos, ¿verdad? Nada más una recordadita así, poquitita. Y aquí sí, es diferentito, un poquitín. Pero bueno, ya venimos con la de abanicos y creo que ha estado bastante claro, ¿verdad? Todo lo demás. Entonces voy hasta el final y les recuerdo aquí un poquitín lo del abanico que va montado en esta parte. Si ya no le da la talla o piensa que no le daría porque nos falta todavía desarrollar más, que sería este abanico y serían una, dos, tres vueltas más. Si no le da la sisa, entonces tienen que volver a repetir aquí
el abanico D15. Bueno, ya estoy aquí, ya este de abaniquito lo sabemos, ¿verdad? Terminé la que van de 4 cadenitas dejando la base. Ahora la de abanico ya la sabemos porque se la repetí 2 veces. Y vamos a hacer esto en la esquina, que si no lo hemos visto. ¿Ok? Entonces estoy aquí en la esquina y vamos a hacerlo. Ya le había dejado un nudillo por seguridad porque me lo medí. A ver si ya está lista casi para sacar la sisa. Y sí, para mí sí. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Faltan todavía 2 vueltas más para terminar y saber con seguridad si está bien para la sisa que necesitamos o no. Ok, llegamos a este punto donde tenemos las 4 cadenitas y aquí igualmente salimos, ¿verdad? Con este de abanico para llegar. 1, 2, bajamos aquí. Va a quedar así. Va a quedar todo junto, pero se va a ver que está separado. Una cadenita y aquí hacemos el abaniquito de 7. Sí, ya estamos listos para la sisa. Un momento. Ya les explico. 4, 5, 6 y 7. Una cadenita y volvemos al mismo en el mismo espacio. 2 cadenitas y salimos y ya continuamos lo demás como todo lo que hemos visto. Ok. Esta puntadita aquí es el momento de saber si estamos bien para la sisa. Esta es de 1 centímetro de alto. Usted sabe si usted tiene 19, 18 centímetros en la sisa o menos o más. Si es menos y menos, pues es esta la tallita, ¿verdad? Si es que estamos haciendo tallas grandes, para grandes. Entonces, si ya las quieren para como talla extra grande, grande, extra grande y mayores, tenemos que volver a repetir aquí, no 7, 15 como este. 15 puntos como le mostré el blazer blanco, que ya está el tutorial, que lo pueden ver en el canal. ¿Ok? Entonces yo lo voy a dejar así, de 7 puntitos y lo vamos a continuar. 1, 2. Cadenitas, una cadenita y volvemos a repetir ese de abaniquito que ya lo sabemos. ¿Sí? Bueno, entonces ya me voy así, porque se los digo aquí antes de hacer las piñitas y antes, porque nos faltan 2 para sacar la sisa, sin importar la talla, sin importar, o sea, la regla aplica para todas. Tenemos que quedar en el punto en donde yo le voy a indicar en un momento, que sería la que sigue después de las piñitas. Esta que hacemos arquitos, que tenemos que quedar en esta vuelta, todas. Si necesitan más, tienen que volver a desarrollar todo eso de nuevo. ¿Ven? Entonces así. Ya casi venimos para que seamos más claros en eso. 5, 6, 7, una cadenita. Y vamos a continuar así. En cada esquina hacemos lo mismo. Bueno, me fui con los abanicos que ya sabemos, ¿verdad? Y me regresé ya con el punto aquí de piñita que le llamo yo, o que le llamamos a veces algunos tejedores. Aquí salimos con una cadenita y estamos en esta parte del desarrollo. Y lo vamos a tratar a él igual que todos los demás. En el primer punto, una piñita y vamos a quedar con 4 piñitas. Aquí no hay aumentos ahora. ¿Ok? 1, 2. En la siguiente. Un, dos. Un, dos, y estamos aquí en la última. Y así vamos a seguir. Ya ustedes van a notar que la esquina no la está dando como antes, ¿verdad? No estamos haciendo aquí ya aumentos, pero suficiente para lo que queremos, ¿verdad? No queremos hacer aumentos y aumentos y aumentos. A menos
que sean tallas mayores, ¿verdad? Que quieran llegar a la sisa. Okay. Una cadena y continuamos así con el mismo punto. Un, dos y así. Ok, yo voy a hablar acerca de la sisa y todos esos detallitos en un momento, cuando ya vayamos a sacar, a hacer la boca manga. Bueno, termino esta partecita y yo estoy a mi talla, que es mediana, pero apretadito. Quiero que esté un poquito más holgado y no quiero agregar este abanico para agregar tres abanicos más. Entonces, si usted está ya mediana, podría estar en la misma situación si está haciéndolo con hilo de 1.5. Entonces, voy a hacer uno más sin aumentos. Pero en la esquina vamos a hacer, ya al momento de las piñitas, vamos a hacer no dos cadenitas entre una y la otra, sino que tres. Como para que quede un poquito más relajadito. Bueno, ahí en caso de ruiditos, me disculpan porque la bebé está aquí conmigo y a veces hace ruiditos. Entonces, así. Damos la vueltita, ya esto lo sabemos, ¿verdad? Y un, dos cadenitas, vamos aquí. Y voy a ver en la esquina cómo quedamos. ¿Estamos? Un, dos, tres. Bueno, para dejarlo a mi talla y tener un cuello tan grande, tengo que ajustarlo, ¿verdad? Porque el asunto es que yo tengo que modelarlo. Va a quedar bien, pero vean. Yo repetí cuatro vueltas más para repetir una franja más de motivos. Y ven que sí está dando ya un poquito la curva, bastante, pero no exactamente una esquina, como si fuese un canesú completamente ahí bien marcado, ¿verdad? Esto no está dando la curva, pero la va a dar suficiente, suficiente sí, y va a quedar bien, va a quedar bien. Para las tallas grandes, repiten de nuevo este. No me hagan esto porque no cedería. Si, es más, si hacen cuatro vueltas más, ya quedaría un poco extraño. Pero pueden experimentar. Ok, aquí donde tenemos los aumentos, vamos a hacer en la piñita tres cadenitas. Una, dos y tres. No dos, sino que tres. Y hacemos lo mismo, nada más que vine aquí para que veamos juntos y también para hablar un poquito acerca de cómo vamos. Tres cadenitas, vamos aquí. Porque no tengo miedo de hacerlo así, porque yo sé que va a ceder bien. Un, dos, tres. Yo podría, o sea, las de talla mediana podrían hacer fácil, fácil, esta de 100 cadenitas con hilo delgado. Y le hacen dos veces. Haríamos dos veces, las de talla chica y mediana, haríamos esa repetición aquí 15 puntos de nuevo. Y se abre bastante, dejando el cuellito más pequeño. ¿Ok? Las que quieren cuello grande, entonces esta otra. O las que son de talla más grandecitas. Una cadena y ya estamos. ¿Ok? Bueno, estoy aquí en la 14 y la 15. Nos vemos por aquí porque ya vamos a sacar la boca manga. Ya vamos a sacar la sisa. ¿Ven? Por aquí. En la que viene, no, mentiras. Sí, creo que en la que viene. En la próxima, sacaremos la sisa por aquí. Esta es la guía para sacar la sisa de un lado y del otro. Esa sería la manguita. Bueno, estoy aquí. Si lo medimos de arriba, eso es más que todo para las nuevas, doblamos el tejido y medimos desde arriba. Y vemos aquí, 19.5, casi 20. Casi se lo podría poner una talla grande. Si tiene busto mediano, podría ponérselo. Ahora, muy fácil si sabe si se lo puede poner. Vamos y hacemos las cadenitas. Estoy en la número 16. Lo contamos aquí, que nos quede más fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... y 16, que nos quede más fácil en esa partecita o en el borde. Y aquí vamos a hacer 20 cadenitas. Pero primero voy a explicar, ¿verdad?, dónde llegamos. Vean. Entonces hacen eso. Va y se lo pone. Estoy tan feliz. Es que ustedes no saben. Cuando uno llega a esta parte, no sabe
si le va a quedar apretadillo o muy grande. Y cuando llega y se lo pone, se lo siente muy bien, casi que holgadito. Es una delicia. Una, dos cadenitas que estamos en esta, ¿sí? Un, dos, tres, ¿sí? También, pero no más. Eso lo dejamos y en el futuro lo vamos a entender que ya serían para las manguitas. Ya la olvidamos aquí. Bye bye. Aquí vamos a hacer una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Veinte cadenas. 20 cadenitas. En el hilo grueso yo hago 10. En este hilo delgadito, 20, el doble. ¿Por qué? Porque la puntada es múltiplos de 10 y así nos van a quedar abajo dos motivos. Y ahora vamos aquí a la otra esquinita. ¿Ven? Saltamos estos, los gemelos, este y esta, y vamos aquí. ¿Ven? Aquí. Y tomamos el hilito, nos acomodamos bien y hacemos aquí un punto bajo. Vea que no hemos cortado el hilo en ningún momento, no estamos pasándonos de ninguna parte en ningún momento, todo va en el mismo hilo y de arriba hacia abajo. Un, dos, sí, ahí dejé dos, ¿verdad? Y aquí continuamos esta que ya sabemos, ya esta la sabemos. Esta es una belleza. Vean qué belleza. Chicas, yo inicié medio tardecito. Hoy es domingo en grabación y tejido y estamos aquí. Vean qué belleza. Ya estamos sacando el canesú, las bocamangas y todavía no se ha terminado también la madejilla. Vean qué bien. Ok, bueno, estamos aquí entonces. Esta que es muy fácil, ¿verdad? El aumento. Y la del aumento, no hay que romperse la cabeza en divisiones ni nada de eso. Simplemente es lazar el hilo. No, 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 que lazar el hilo. Vamos aquí. Punto bajo. 1, 2, 3. Y 1, 2. Y estamos ya llegando. Aquí. Ok. Aquí. Para recordarles, salimos igual, ¿verdad? Dos cadenitas, bajamos y una burbujita del otro lado. Esto es en el lado de la espalda. Que el otro lado nos quede igual. ¿Ve? Este, el arquito y este. De este lado, el arquito y este. Así continuamos. Bueno, aquí voy a rellenar ya las cadenitas y quiero que me pongan atención, ¿sí? Un ratito. Ok, estamos en la que es de 4 y hacemos un arquito, 4 y 4 de cada lado y así. Entonces, igualmente, vamos a hacer aquí 4. 1, 2, 3, 4. Vamos a este arquito, ¿sí? Y aquí tenemos que dejar también un arquito. 1, 2, 3. En donde va a ir montada ella. Y en la primera cadenita aquí vamos a hacer un punto bajo. ¿Ven? Ahí. 1, 2, 3, 4. Y esta se les va a hacer conocida. 1, 2, 3. En el 4. Dos puntos. Un, dos, tres, cuatro. Y de nuevo, un, dos, tres, cuatro. Disculpen, es que el tejido ya pesa. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. Y dejamos aquí otra base. Saltamos un punto y vamos al siguiente. Este es la número 1, ¿verdad? Como si fuese la número 1. 1, 2, 3, 4. Pasamos el hilo. 1, 2, 3 y 4. 2 puntos.
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Y otra vez llegamos al bordecito aquí, que es una cadenita que nos queda a la par del punto bajo. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. ¿Cómo lo vieron? 1, 2, 3, 4. Y ya salimos. ¿Ven? Cuando yo hice el patrón por primera vez, que fue una petición de una seguidora, y esta parte me hizo por lo menos 4 tardes para hacerlo en el patroncito, ¿verdad? Pero bueno, aquí nos queda un motivo, aquí va a salir uno y aquí otro. ¿Ven? Hacia abajo. Y para las manguitas también. Así que aquí, antes de que se me olvide, que me siento por ahí porque hoy es domingo, ya casi vienen por ahí a visitarme. Entonces, vamos a medir esta partecita, a ver cuánto contorno tenemos así relajadito. Vamos a ver, no vamos a estirar mucho las cadenitas, pero sí lo suficiente como para ver cuánto nos dé aquí. Nos da así relajadito. Mira, 50 centímetros. Es un poquito grandecito para mí, pero está bien. Yo vengo 140, yo vengo 145, o sea, 90. Entonces, una talla grandecita está bien si tiene el contorno de 100. Si tiene el contorno de 120, hace más vueltas, no más cadenas, porque la manga le quedaría muy grande. Hace más repeticiones, ¿ok? Si lo tienen de 120. Entonces, así vamos a hacer la otra manguita. Y estamos casi listos para continuarlo. Caladito o en punto cerrado, si ustedes lo quieren. También. Aquí se las recuerdo un poquitito, ¿verdad? Un poquito más rápido, pero igual. 4 cadenas, entramos a este arquito y 1, 2, 3. Buscamos la primera cadenita. La primera cadenita que hacemos aquí, que a veces nos queda como que muy ajustadilla ahí cuando es primera después de un punto bajo. 1, 2, 3, 4. Y buscamos la 4. 1, 2, 3. En la 4. Hacemos 2 puntos. 1, 2, 3, 4. Otra vez. 1, 2, 3, 4. Hacemos punto bajo. 1, 2, 3. Movemos una cadenita, vamos a la siguiente. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Un, dos, tres, cuatro. Y 1, 2, 3. Y otra vez nos quedamos aquí con la última cadenita. 1, 2, 3. ¿Ve? 1 minuto y medio, pero estamos aquí. Igual. 1, 2, 3, 4. Y ya continuamos. Casi estamos acabando. Entonces ya aquí tengo una base bastante clara, ¿verdad? Esta sería como la 1. Ya se repite en la 2. Completamente parejo. Una y otra vez. Si tenemos que venir para las manguitas. ¡Ey! Ahí sí que sí. Ahí sí tenemos que venir para las manguitas. Pero esto aquí ya podemos continuar el largo que deseemos. Ya tenemos una base bien clara. ¿Ve? Ya no tienen que preocuparse por lo de las cadenas y cómo ir. Ya sabemos aquí esto. Es lo mismo que hicimos aquí. Menos los aumentos, por supuesto. Simplemente parejo. Bueno, vean qué bonito. Aquí nos queda entonces un abaniquito, 2
y 3, porque aquí tenemos medio y medio, que a 1 al final y este otro. Entonces aquí tenemos 3 más para la parte de abajo, lo que nos da muy bien para la parte del contorno de busto. Después venimos para terminar lo de las manguitas, que va a ser similar y bastante fácil, económico, rápido y muy gustado, muy muy gustado esta puntada, quizás porque termina siempre en los dos puntos, no sé, pero ha gustado muchísimo esta puntada, a mí me encanta, pero tal vez yo creo que sea por lo económico y fácil de hacer la puntadita. Así que mis corazones, nos vemos en un ratito, mientras tanto a tomar un cafecito, que me dicen a veces un mate. Mira, hace mucho tiempo yo quería algo así. Es que parece como de encaje. Muy bonito, queda con hilo delgadito, pero más tiempo. Aunque esta puntada es rápida por ser caladita, pero muy bonito el acabado. Bueno, 41 centímetros he crecido por ahí, así con la telita relajada. Igual a franjitas, así. 1, 2, 3, 14. 14 franjas. Y aquí teníamos 4. Entonces, 18. Si los contamos desde aquí, 1, 2, 3, 4, así, 18 franjitas. Un total aproximado de 60 centímetros. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer el bordecito facilito. No voy a hacer punto bajo como lo común. Vamos a hacer así. Llegamos aquí. Esta es la última que hacemos. Igual vamos a quedar ahí. No importa si lo hacen cortito o largo. Vamos a entrar aquí al punto. Terminamos los dos puntos de siempre. Vamos a entrar aquí al puntito. Hacemos un punto bajo. Una, dos cadenas. Y entramos al mismo punto. Mismo espacio. Y hacemos otro. Ahora, una cadenita de separación solo para saltar esta parte. Y vamos aquí en la vuelta anterior o hilera anterior y vamos a hacer dos puntos. Una cadenita. Vamos al siguiente. Igualmente, así. Una cadenita. Esto es. Y así nos queda muy, muy bonito y no tenemos que contar tantos, tantos puntitos cuando es un hilo tan delgado. Ahora, si lo quieren hacer en punto bajo, se vale absolutamente. Punto bajo aquí y aquí dos puntitos. Eso sí, en caso de que fallen con algo, tienen que contar los puntos de la derecha para así hacer la misma cantidad de la izquierda. ¿Okay? ¿Por qué la derecha? Porque las piñitas las voy a dejar como lado de frente, las que es piñitas. Entonces estamos en la derecha, en donde van los ojales. Bueno, aquí les llego hasta arriba, en donde vamos a venir por el cuellito. Tengo la cámara un poquito más de cerca. Y bueno, aquí vamos a hacer así. Estoy en el último punto, igualmente dos puntos en cada hilera. Pero aquí, como tenemos que hacer esquina, pues vamos a hacer una, dos cadenitas y vamos a entrar al mismo punto para poder hacer la esquina bonita. ¿Ven? ¿Okay? Entonces aquí ya una cadenita y vamos a entrar a este puntito. Este hilo lo voy a tejer mejor en el futuro, pero vamos a entrar en este espacio. Es el mismo espacio que va a tener usted y vamos a hacer dos puntos en el cuello. Una cadenita en el cuello, no tengo miedo de que se quede un poquito hacia adentro, o sea, como que estresadito. ¿Por qué? Porque buscamos hacia adentro. Entramos aquí en este espacio y hacemos dos. Una cadenita, vamos al siguiente espacio y hacemos lo mismo. O sea, dos puntos en cada espacio, aunque haya una distancia mayor que la que ya llevamos. ¿Ven? Y aquí en ese dos puntos voy a hacer dos puntos también. Una cadena y continuamos igual. Aquí, en donde tenemos dos puntos, vamos a hacer dos puntos. Y en los espacios libres vamos a hacer dos puntos. Igual separado por una cadena para que se vea igual que todo lo demás.
¿Ven? Aquí hacemos la esquinita. Vean qué bonito. Y así vamos a continuar. ¿Ok? Entonces, esto es lo que vamos a llevar. Voy a la siguiente esquina y volvemos a hacer lo mismo. Aquí. De hacer cuatro puntos en este espacio. Ya nos vemos. Bueno, ya aquí tengo todo lo del cuello. Todo lo del cuello, como les indiqué antes. Mira, vamos haciéndolo así. Donde tienen los dos puntitos, aquí sí ponemos. Y aquí. Y después en el medio de estos espacios. ¿Ok? Entonces aquí llegamos a esta esquina. Igualmente hacemos aquí una cadenita. Llegamos a los últimos dos puntos. Hacemos dos puntos dentro, pero para hacer la esquina, una, dos cadenitas y volvemos a entrar al mismo espacio. Una cadenita y ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos en el lado derecho. Dos puntos, una cadena, dos puntos en cada hilera. Y saltamos con una cadenita. ¿Ven qué bien? Súper fácil, súper relajado. No estresamos el caladito. Así que bueno, voy así hasta el final y me vuelvo a regresar. No sé cuántas veces, pero varias. Quiero rellenar un poquito más el cuello. Y nos vemos entonces por aquí. Damos la vuelta y volvemos a regresarnos igualmente respetando hacer las esquinas aquí. Bueno, ya estoy aquí en el final. Y vamos a hacer lo mismo que como iniciamos en la parte derecha. Entonces, una cadenita. Vamos a los últimos puntos aquí. Estos que cuando iniciamos esta parte, que le llamo yo los gemelos, pues ahí vamos a entrar dos puntos. ¿Sí? Ahora, ¿qué hacemos? Una cadenita. Dos. Volteamos el tejido. Hacemos la tercera y vamos a... Si quieren lo ponen dentro, si quieren lo ponen de fuerita, así, una cadenita y vamos a continuar el mismo punto. Mismo punto. Una cadenita. Así. Fácil, simple, sencillo. Dos puntos encima de cada ello, o sea, así como está. Una cadenita y... Bueno, aquí llego a la esquina, de nuevo, ya vamos aquí para el cuellito y igual los dos puntitos los ponemos ahí y ahora un puntito aquí para salir, o sea, para entrar a esta partecita de aumento para hacer la esquina y aquí hacemos igual dos puntos, una, dos cadenitas y volvemos a entrar al mismo punto con dos puntos altos y para salir una cadenita y ya montamos en estos puntos, no hasta aquí porque si no se estresa ahí el tejido, no nos quedaría bien la esquina. Bueno, entonces en la próxima esquina repetimos lo mismo y así vamos a voltear el tejido cuantas veces sea necesaria para rellenarlo el cuellito, para el borde de en donde tal vez voy a poner unos botones. Vamos a ver. Entonces así vamos a continuar este bordecito. ¿Ven? Y aquí hacemos la esquina. Hacemos lo mismo en la otra. Y así vamos a continuar cuantas vueltas ustedes necesiten o quieran. Bueno, tres veces y tres veces lo mismo en las esquinitas. ¿Ven? Esta es la parte de arriba. Para doblarlo así bonito o dejarlo parejito como quieran. Lo he hecho tres veces y he quedado del lado del frente. Si quieren lo hacen dos veces más. O sea, vuelven a regresar y se vienen, que serían cinco, para que vuelvan a quedar de frente. Si lo quieren más amplio. Para que quedemos aquí de frente para hacer el bordecito final. Así que bueno, tres veces está bien. Vamos a hacer aquí el último. Una cadenita. Dos puntitos aquí. Y me gusta así. Una cadenita nada más como para hacer una esquinita mejor. Y entramos en el punto alto
Y vamos a hacer 1, 2, en la peguita hacemos 1, 2 de nuevo en el punto alto, en la peguita de nuevo 1, y ya entramos aquí a la puntada. Vamos a ver si lo ponemos un poquito más fijo. Ahora entramos a este puntito, no entramos, disculpen, llegamos a esta puntada y comenzamos a hacer el bordecito. Aquí en este espacio vamos a hacer 1, y en el espacio de entre aquí y este 2 piñitas vamos a hacer 3 puntos. 1, 2, 3, igualmente 3, 3 de cada lado. Ya la modelo está esperando este blazercito para ir a mostrarlo por ahí. Ok, aquí donde están los gemelos que le llamo yo de lado y lado, un punto, pero encima de ellos los rellenamos también con puntito bajo, de nuevo aquí. Y otra vez volvemos a rellenar 3 y 3 y 3. Estamos aquí casi del final y quiero aquí mostrarles esta partecita. Bueno, llegamos aquí al último puntín de la peguita que le llamo yo. Y ya llegamos aquí para rellenar este punto que nos quede igual que el inicio. Así que aquí 1, 2, porque era un punto de cadena que tenemos ahí, así nos va a quedar. Y en la última cadenita metemos para que nos quede fijo. Último puntito y puntito que yo le hago así como que una cadenita como para cerrarlo. Esto más que todo para las nuevas que están ahí siempre comentando y me dicen que gracias por los detallitos, porque a veces sí, uno les dice tal y tal cosa. A veces me han escrito eso, tal y tal cosa, así, y se quedan perdidas, dicen. Entonces, bueno, vamos a hacer la manguita y aquí voy a abrir nuevo el rollito número 4, que vamos a ver cuánto nos rinde para las manguitas. Este rinde bastantísimo, bastante. Yo sé que van a salir manguitas largas, de lo más bien. Ok, normalmente yo pongo el hilo exactamente en la mitad, pero por el tipo de puntada no lo vamos a hacer así. Vamos a utilizar estos puntitos que vienen aquí, los dos, los gemelitos que yo les llamo. Vamos a poner el ganchito aquí, vamos a poner el hilo y vamos a hacer las manguitas con la misma puntada. Aquí la hemos dejado como si estuviese en cero, digamos que vamos a tejerlo aquí así un momentito. Vamos a comenzar la puntada de nuevo y esta es de forma cerrada, que es un poquito diferente que lo que hemos llevado hasta ahora, pero igual son dos puntitos. Bueno, vamos a ponerlo un poquito más aquí. Y aquí igualmente vamos a poner el segundo punto. Y aquí como quedamos así, igual del otro lado, ¿verdad? Vamos a quedar igualito. Así van a ver lo mismo. Vamos a hacer aquí un, dos cadenitas. Bajamos aquí. ¿Sí? Un, dos, tres cadenitas. Pasamos de este lado. Otra vez. Pasamos hasta aquí. Aquí. 1, 2, 3. Vamos al siguiente. Lo mismo que hemos hecho del otro lado, pero aquí dos cadenitas. Y hacemos aquí esto que ya sabemos, ¿verdad? Ya lo aprendimos. Entonces aquí bajamos igual con dos cadenas. Igual que de este lado que estamos aquí. Es repitiendo lo mismo del otro lado. 1, 2 cadenitas, bajamos aquí. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Así les voy a dar la vuelta, que ya nos vemos en un momentito. Vean qué bonito cómo se nos va a hacer la manguita ya. Damos la vuelta y ya nos vemos. Bueno, aquí estoy por llegar a esta parte que es como que diferente que todo lo demás parejito. Así que un, dos cadenitas. Tenemos estos puntitos así. Pues vamos aquí. Un, dos, tres. Vamos del otro lado. Un, dos, tres. Y aquí
Pasamos esto hasta aquí. 1, 2. Los dos puntos que van juntos. 1, 2. Acostamos aquí. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bajamos, no vamos aquí directo, bajamos aquí. 1, 2. Y ahora sí, terminamos aquí. Aquí voy a entrar a los puntos dobles y vamos a hacer aquí un punto bajo. 1, 2. Y volvemos a entrar. Vean qué belleza como nos queda. 1, 2. Vamos aquí a esta partecita. No. Aquí es la de 4, ¿verdad? Estoy confundida yo. 1, 2, 3, 4. Y no hacemos nada aquí. Ve que estaba confundida. No hacemos nada aquí. Vamos a esta de 3. 1, 2, 3. Y aquí dejamos ya la basecita que conocemos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Un, dos, tres, cuatro. Esta es la de 4 cadenas y 1, 2, 3. Base para hacer la conchita. 1, 2, 3, 4. El abaniquito. Y aquí ya esta la conocemos, ¿verdad? Aunque la estamos llevando de forma cerrada. Bueno, tal vez se preguntan, ¿por qué no está volteando el tejido para que quede el mismo acabado? 1. El hilo es bien delgadito. 2. El que mayor se ve, que es por el lado derecho, son las piñitas. Y lo tenemos por el lado derecho. Entonces las piñitas nos va a quedar por el lado derecho, igual el abanico. Se va a ver pelín, un poquito los acabados diferentes. Ahora, si usted lo quiere cambiar cada vez, voltear el tejido para que el abaniquito quede al revés y las conchitas, las piñitas queden derecho, van volteando el tejido. Yo no lo voy a hacer. Bueno, vamos a dar la vuelta y ya venimos para completar lo que continúa. Bueno, ya aquí le doy la vuelta, ya dejando esta basecita para hacer los abaniquitos. Y terminamos con 1, 2, 3, 4 cadenitas y aquí un punto deslizado. A ver, un deslizado y a la vez entramos aquí para que quede igual que todos los demás. 1, 2, 3, vamos a contarlo como 1 y hacemos aquí el segundo punto y ahora 1, 2 cadenitas y a esta la practicamos, ¿verdad? Una cadenita y rellenamos aquí el abaniquito de 7. Aquí tenemos el número 7, una cadenita, 1, 2, un, dos, una cadenita y volvemos a repetir el abaniquito de 7. ¿Ven? Entonces así estamos quedando, vamos a dar la vuelta. Voy a terminar en la piñita, pero ya sabemos esta puntadita bastante, ¿verdad? Bueno, aquí le doy la vuelta a esta de abanicos. 1, 2. Punto deslizado. Aquí va a ser siempre lo mismo. Siempre lo mismo. 1, 2, 3. Una cadenita y hacemos ya las piñitas de nuevo. Aquí. ¿Ven qué bien, qué bonito? Es por eso que yo creo que ha gustado mucho esta puntada para novatos y para todo tipo de niveles, porque en la parte de abajo no se puede hacer más grande ni más pequeño por este orden que lleva aquí, yo creo. 10 puntos, 10 puntos, 10 puntos y así. Facilito, muy bonito. Ponemos atención y listo. ¿Ven?
Así. Aquí terminamos el último de tres puntos cerrados juntos. Una cadenita y ya sabemos, ¿verdad?, que continúa en cada uno. Así termina este motivo en la parte de abajo de las manguitas. ¿Ven? Pueden hacer la manga corta, tres cuartos, manga larga, como quieran. Bueno, hasta aquí me ha llegado el material, más o menos calculando para las dos mangas. Y no me quedó como para tres cuartos exactamente debajo del abajito del codo o manga larga. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 franjitas de motivos. La mitad de lo que hemos hecho hacia abajo. Hacia abajo yo hice 14. Aquí 7. La mitad. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos en el borde final en la parte de abajo. Lo mismo. Nada más que aquí estamos encerrado. Así que vamos a hacer aquí una cadenita. Punto deslizado. No voy a entrar aquí, sino que vamos a hacer una cadenita y aquí punto bajo. Entramos ya aquí un punto bajo y aquí entre ellos dos, tres puntos. Uno, dos, tres. Siguiente lado, lo mismo. Tres puntos en cada lado y aquí cerca de los gemelos, que le llamo yo, hacemos un punto y encima de los dos puntos, dos puntos. Mismo, acabado. Así vamos a dar la vueltita y ya estamos terminando esta manguita. ¿Ok? Bueno, terminamos la vuelta y estamos casi listos. Bueno, aquí llegamos al final, entonces un puntito nada más de este lado. Y aquí en la cadenita, que poco se nota porque es hilo tan delgadito, un deslizado y un puntito de cierre. Y estamos listos. A ver si me encuentro una tijera. Que las tengo fuera del alcance. Así. Son con los chiquitines. Todo hay que tenerlo como arribísima. Así que bueno, aquí tapamos el hilito y estamos listos con estas manguitas. Manga larga, la hubiese querido manga larga. Está linda, está apuntada para hacer la manga larga, pero no fue suficiente el material. Así que bueno, entonces estamos listos. Si quiere le pueden poner un brochecito o un botoncito y listo. Ya casi se las modelo. Vamos a quitar todas las marquitas y todo eso y limpiar bien. Bueno, ¿y qué me les pareció ese punto? Es el punto de Ideas Crocheritas. Yo he sacado ese patrón. Quiero hacerlo más clarito y ponérselos un día en la comunidad del canal para que vayan a la comunidad y lo visiten ahí. Lo visitan un momentito, ven lo que tenemos ahí. Que yo a veces estoy publicando cosas cuando tengo un poquito más de tiempo. Voy a sacar más tiempito para el canal porque sí estoy bien ocupada estos días. Pero vean qué bonito. Y es que ustedes supieran lo peso pluma. Yo diría peso pluma que es. Y como les dije, se los pongo a modelar ahí para que lo vean. Qué belleza como se ve. De las dos formas se los he puesto ahí. Con pantaloncito un poquito más formal, brillante, y un pantaloncito más opaco para que lo puedan lucir en cualquier momento. Preciosísimo. Vean estas manguitas, qué bonitas que quedan en una piecita. Aquí no hay costura, no hay nada. Cualquier cosita me consultan, que con todo gusto yo estoy a la orden para contestarles cada mensaje. Ahí se los dejo modelando. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá y un saludote y felices fiestas para todos. Saludos y muchas bendiciones.